han oído hablar que en Concepción hubo un terremoto fuerte el año 2010 en Chile, pero el epicentro estuvo aquí, que tuvo terremoto y tsunami, ¿cierto? Terremoto y tsunami. Eso ha sido la constante en la historia de esta tierra desde antes que llegaran los españoles. Terremoto, la tierra, tsunami, el mar. La ciudad de Concepción, donde tomamos el bus, no se fundó ahí. Se fundó 50 kilómetros al otro lado de la bahía. Pero después de 280 años de terremotos y tsunamis y destrucción por las insurrecciones mapuche, decidieron cambiarla a donde está ahora. Entonces, en la historia de esta zona, las fuerzas del mar y la tierra en lucha son muy importantes. Esta arena es arena del volcán Antuco, no es hierro, es arena del volcán, de una gran explosión que hubo hace miles de años, y que los ríos, el Biobío, que ahora desemboca al otro lado de este cerro, pero antes desembocaba también por aquí, dejó esa arena volcánica. Y esos cerros no son tetas de los españoles, sino que son el tren-tren, son la serpiente de la tierra que ahora está tranquila. Entonces, esa es un poco la explicación geológica y cosmológica de este lugar. Compañero, ahí brasileños hablan portugués y español, así que ya. Hablar lento. No sé, como llegué tarde, no sé. No, recién estamos. Ah, ya, perfecto. Dije un poco de que colindábamos con industrias contaminantes, pero que había un santuario y que había una caleta de pescadores y bueno. Sí, dos serpientes. Bueno, este lugar tiene mucha historia, tanto historia geológica como historia humana. La caleta Lenga, que está acá, es una caleta que se instaló en el año 1947. ¿Ya? La gente llegó acá principalmente, la población podríamos decir moderna, se instaló en este lugar porque había una cantera de extracción de piedra granítica aquí. De hecho, todavía por ahí, por el borde, si usted se fija, ahí extraían piedra para la construcción de todo lo que es el polo industrial que está en este lugar, que es entre Talcahuano y San Vicente. Es un gran polo industrial, que en los años 50, en los años 40, cuando estaba todo el proceso en Chile del desarrollismo, cuando los gobiernos acá locales, los gobiernos nacionalistas, están financiados también por la Alianza del Progreso, que son los proyectos norteamericanos, generan un desarrollo a partir de polos industriales o polos de desarrollo. Y acá en esta región se decide hacer un polo industrial. Entonces, si ustedes se fijan, si van de acá hacia Higueras, hacia Talcahuano, por toda esta zona, van a encontrar por lo menos unos 30 industrias. Bueno, dentro de este proceso es que se viene a gente acá a la caleta Lenga. En el año 47, como les decía, posteriormente se prohíbe la extracción acá de piedras y se convierte a lo que son hoy día una caleta de pescadores, principalmente de recolectores, ¿ya? Hasta el año 98 puede ser que trajeron el pelillo, que se vendía muy caro también. Sacaban un alga. Que también generó como un boom económico en esta zona. Yo me acuerdo que hay personas que ahora tienen 40 años, 30 años, que cuando eran niños recibían, no sé, 30 mil pesos, que equivalen a cuánto, $50 más o menos. En una visita al mar, que tenían 8 o 10 años, eran muy pequeños, entonces hubo mucho dinero y lo acabaron ese producto. Después se reconvirtieron a lo que decía, que es un polo gastronómico principalmente. Eso por un lado. Pero también hay una tradición acá de una tradición lafkenche, de asentamientos tradicionales, que tiene que ver principalmente relacionado con el pueblo mapuche, donde tenían un contacto directo con todo este borde costero, con la extracción de moluscos, extracción de todos los productos del mar. Y eso se puede ver hoy en día, que la península de Huelpa, en toda esta zona, tiene más de 30 conchales que se han encontrado de asentamiento humano. Entonces este lugar también tiene una importancia no solamente ecológica, sino que también
antrópica, arqueológica en este sentido, porque nos permite también reencontrarnos con las raíces ancestrales que existían en este territorio. Eso es como una de las partes o de las muchas cosas que ofrece este lugar, particularmente el Enga, como decía Martín, este era un antiguo brazo del río Viejo. Podemos ver que atrás tenemos el humedal del Enga, que yo creo que vamos a ir ahora hacia allá, y es un tremendo humedal. Este lugar es muy importante porque es el segundo lugar de la región del río Bío donde llegan mayor cantidad de aves. Llegan cerca de 150 especies de aves acá. Llega la gaviota de Franklin, llega el halcón peregrino, que viene, el halcón peregrino viene persiguiendo a la gaviota de Franklin desde Norteamérica. Es un lugar que tiene mucha importancia biológica, desde la avifauna y también, como le decía, desde el lado humano, desde el lado antrópico también. ¿De dónde le llega el agua ahorita? Ya no es brazo del río Bío. Es que un antiguo paleocauce, entonces, por las napas y a partir de algunos meandros que existen, desde los humedales, que si usted va a Nahualpén también es una zona que tiene muchos humedales. Ahí, bueno, los humedales también se comenzaron a generar porque se comenzaron a secar los antiguos cauces que tenía el río Bío. Entonces, esa fue la formación principal. Todo estaba en una zona de agua. Esto, como hablaban ayer también algunos compañeros y compañeras en la presentación, toda esta zona es una zona de humedales de relleno. Entonces, hay tradiciones incluso antiguas, cuando estaba con más fuerza la guerra de Arauco, o esta era la zona principal de la guerra del conflicto mapuche español, hay relatos de que las mujeres mapuche escondían a sus pequeños entre los humedales, entre la rama, entre los juncos, y el llanto de los bebés se confundía con el canto de las ranas. Entonces, de esa forma podían salvaguardar también a los pequeños en un contexto de guerra. Entonces, también este lugar deposita esa memoria ancestral de lucha, de resistencia desde las mujeres también, desde la tradición mapuche de esta zona. Este lugar no solo tiene las amenazas y el impacto de lo que ya existe, las industrias, el turismo, que no siempre es sustentable, hay gente que mucha gente viene a disfrutar, pero no todo el mundo tiene la conciencia y también ensucian, tiran plástico, botellas, en fin. Hubo un tiempo también, antiguamente había caza aquí de aves de toda la península. Hay un club de caza y pesca ahí al otro lado. Pero está también amenazado por nuevos proyectos. Uno de los... Hay dos o tres grandes proyectos que están empujando, que están presionando esta zona. Ayer se comentó, los compañeros de la coordinadora y compañeras comentaron de un proyecto inmobiliario en los cerros. Porque todo esto es una gran península que tiene no solo la vida silvestre, sino que la riqueza marina es enorme. En verano, en algunos meses, esto es una ruta de ballenas. Creo que el año pasado hubo hasta avistamiento de orcas, cosa que no es tan común en esta zona, y ballenas, la ballena franca, creo que alguna vez se vio una ballena azul, la ballena jorobada también, son cuatro tipos de ballenas. Delfines, toninas, o sea, es una riqueza enorme, y en términos de paisaje, al otro lado de estos cerros, ustedes ven estos cerros amarillos, para allá la arena no es negra. El paisaje es hermoso y grupos inmobiliarios tienen ya proyectos ingresados de construir más de 100 hectáreas de viviendas para grupos de ingreso medio-alto. No para la gente que necesita vivienda. Perdón, pero no, sí. Habías dicho que era reserva... Sí, parece que me preguntaste. Exactamente, ¿cómo? O sea, la ley aquí, igual que en México, no... Es que pasa algo muy particular con este santuario de la naturaleza. Es algo, yo creo, que pasa, es único en Chile. Este santuario, que se declara en el año 1976... Por la Junta Militar. Claro, la Junta Militar de Pinochet, pero declara una solicitud, un privado que era un periodista de apellido Manzano Soler, creo, que era acá de Concepción, debido a la riqueza que tenía este lugar, ingresa la solicitud y se la aceptan.
se crea el santuario Península de Hualpén en 1976. El problema es que este lugar, como decía Martín, siempre ha pertenecido a dueños privados, siempre ha estado, no ha sido estatal, nunca ha sido público. Entonces en ese tiempo ya existían aproximadamente 5 dueños de la península. Hoy en día son muchos más, porque esos patriarcas murieron, le heredaron a sus hijos, que eran 6 o 7, ahora hay problema entre los hijos. Entonces, pero siempre ha sido privado desde esta zona. Entonces eso no ha permitido de que se genere una gobernanza local, no ha permitido de que el Estado pueda tomar este santuario, y que debería estar CONAF acá metido, que no está metido CONAF en la península de Hualpén, que son, para o sea, los que no entienden, CONAF es una ONG, es una ONG, ¿cierto?, privada, una corporación privada que administra los bosques en Chile. Aquí en Chile todo es privado, así que ni siquiera lo que es estatal se lo concesionan a una corporación privada para que administre los bosques, en este caso. Y esa es la situación del santuario, que como es privada, el Estado nunca se ha podido meter y nunca podía generar un diálogo con los dueños. Entonces los dueños siempre han intentado, ha sido una traba el concepto de santuario para ellos, porque para construir cualquier cosa acá tienen que ingresar a evaluación ambiental. Entonces el proyecto que está aquí presentado, que señalaba Martín, en este momento está en estudio en evaluación ambiental, pero ya hay algunos organismos que han dado el permiso. Nosotros, bueno, yo soy parte de la Coordinadora Territorial Hualpén, es una organización de autogestión, de lucha, de reconstrucción también del poder popular, del tejido social acá en la comuna, y en este territorio, que también somos parte de otros conglomerados que nos unimos también con otras coordinadoras que también presentaron el día de ayer en la conferencia. La idea básicamente de nosotros ha sido presionar por todos los caminos posibles para que esto no se construya, este gran proyecto, que hay otros proyectos más, quizás más adelante les voy a contar, porque son muchos. Pero este es el mega proyecto en el fondo, que quiere destruir la península de Hualpén o la aleta norte de esta zona. Y es un mega proyecto, son 176 hectáreas, son 4.300 viviendas que se quieren instalar en este lugar. Y los caminos son muy pocos porque, como les contaba, la legislación chilena es tan absurda, tan burda, son tan pequeños los canales que hemos tratado de esos canales tirarlo lo máximo posible para incidir por un lado y también presionar. La presión ha sido fundamental, la movilización social ha sido fundamental en esto. El emplazamiento a autoridades, a la municipalidad, a Consejo Monumentos, al Ministerio del Medio Ambiente, a Bienes Nacionales, a CONAF también, con la cantidad de denuncias que hemos hecho. Eso de alguna forma ha generado algún movimiento, y hace poquito tiempo tuvimos un pequeño guiño que de alguna forma nos dio más ánimo en esta lucha, que los permisos de constructibilidad se paralizaron, ¿ya? O sea, de aquí a 3 meses, pero son extendibles a 1 año. Entonces, esto hace 1 año, hace 2 años era imposible porque la municipalidad está dando los permisos. Entonces eso de alguna forma nos hace entender que la movilización, la organización popular sí genera sus consecuencias, si genera estas pequeñas victorias, ¿ya?, que no encontramos en la legalidad, la encontramos a través de la presión. Entonces, bien paradójico, o quizás una crónica de la lucha en los territorios. Yo creo que esto es una crónica de la lucha tanto en Chile como en América Latina en su conjunto. Y eso es como lo que nos mueve en este momento. Tratar de movilizarnos por el lado legal, que existen profesionales, nosotros trabajamos también con abogados, ingenieros. Yo mismo de profesión soy profesor de Historia y Geografía. Somos varios profesionales, pero también somos pobladores que fuimos a la universidad y decidimos volcar ese conocimiento académico universitario, devolverlo a nuestro territorio. Y eso es una de las cosas que nos mueve dentro de la organización. Así que ese es un proyecto. Quizás más adelante les podemos contar otros proyectos. La Claudia también, que se incorporó. Hola. ¿Cuál es la edad promedio de los miembros de la organización? 50 y tal. No, 25, 26. ¿Son jóvenes? Sí, entre 23 y 35. ¿Y todos son profesionales? La mayoría, o estudiantes, yeah. La mayoría. Pero también hay gente que no... Es que la organización es, podríamos decir que es una especie de núcleo, pero también trabajamos con la junta de vecinos. También hay gente que no es profesional. Uh-huh. Pero claro, quizás el movimiento nosotros lo levantamos porque entendíamos un poco más lo que era un estudio de impacto ambiental, entendíamos un poco más lo que era
un humedal. Hay cosas muy simples que la gente no tiene idea de lo que es un humedal y hoy en día nos preguntan y podemos ir quizás a la junta de vecinos a dar charlas, a explicarle qué es un humedal, cuál es la importancia de un humedal, que viven sobre un humedal y no saben por qué se inundan. Entonces esas cosas, como te decía, poner estos conocimientos al servicio de la población es uno de los objetivos. La población, perdón. ¿Cuál es el tipo de propiedad donde habitan los pescadores? Esto pertenece a la familia Price. Toda esta zona es una familia multimillonaria que vivía aquí hace muchos años. Y no sé si tienen los títulos de dominio en Lenga, ¿se los entregaron? Sí, sí, ahí han conseguido a lo largo de décadas, han ido obteniendo sus títulos de dominio, también las otras caletas, pero no son todos. En Lenga está más avanzada en esta caleta de acá. Pero hay otras caletas que hay algunas familias que tienen dominio, otras que no. Pero en general todos los fundos tienen propietarios, personas que desde generaciones han tenido tierras, otras que últimamente han comprado, pero tienen grandes fundos, no solo aquí en Hualpén, también, o sea, aquí en la península, también en otros sectores de la ciudad. O en otras partes de Chile, algunos. Ese tipo de propietarios son. Nos comentaban que la población era principalmente pescadores. ¿De qué manera se articulan con el proceso que ustedes vienen desarrollando? Y en términos de la generación de conciencia, ¿lo identifican también como problemática? ¿Cómo lo viven ellos? Sí, actualmente los pescadores no son tantos. ¿Ya? Gran parte del rubro acá es de gastronomía, de locales, de restaurantes. Sí existen sindicatos de pescadores, con algunos tenemos contacto, con algunas personas. Pero ha sido súper complejo generar un contacto con la gente, porque aquí la gente tiene miedo. Tiene miedo, como no son dueños, piensan que les van a quitar. Lo mismo nos pasa con otras caletas, como la caleta Perone, que es la caleta aquí de la península más empobrecida, ¿ya? Ellos viven a los pies de la teta norte, al otro lado. Esa teta, ese gran cerro, es un cerro que ustedes se van a imaginar que era riquísimo en agua, en vertiente, en estero. Por el monocultivo que existe ahí, actualmente no existe ninguna vertiente y la gente no tiene agua potable abajo. De hecho, el plan regulador que se está pensando en este momento para Hualpén ni siquiera les deja un camino, o sea, están encerrados en monocultivo. Esa caleta tiene mucho miedo de juntarse con nosotros porque, como a veces aparecemos en prensa, con conflicto con la municipalidad, prefieren no involucrarse. Pero sí hemos hecho contacto, sí tenemos algunos... podríamos decir, algunos amigos, amigas dentro de esta caleta. Y estamos en conversaciones para trabajar próximas acciones. De hecho, estamos intentando sacar un carnaval ahora de la primavera con los locatarios de este lugar para poder pintar todos esos muros que están ahí. Hay unos muros suspensivos que son cuando vayamos más allá. Pintarlo con la historia de la caleta Lenga, ya como darle color, pero desde la organización y desde también la comunidad acá. Pero ha sido complejo, no ha sido sencillo porque aquí en Chile la gente tiene mucho miedo a moverse, a movilizarse. Ha sido complejo en ese sentido. Gracias. Sí. Antes de, quería agregar a la... donde estamos, ese plan regulador que mencionaba Bastián, que es el instrumento de planificación del municipio, que hasta hace un municipio que es bastante nuevo porque se separó del municipio que está allá, que era Talcahuano, se hizo un municipio nuevo para que los políticos pudiesen tener nuevos cargos, ¿no? Y ese municipio no tenía un instrumento propio de planificación y empezó a construir uno. Hasta hace poco aquí no se hablaba de palabra de ecología ni ambiente. Ahora, gracias a la presión ciudadana, todos los políticos rompen las vestiduras por el ambiente, pero hasta hace uno o dos meses, nada. Y aquí mismo, donde estamos, el plan regulador que ellos propusieron pretendía hacer esto una zona habitacional, donde estamos, ¿no? Que por un lado es complicado porque está en un sector donde hay industrias, está súper lejos, y por otro lado tendría un tremendo impacto en el paisaje y en el humedal y en la vida de la caleta. Entonces, eso se logró, no sé si Claudia puede, creo que se logró frenar,
que lo sacaran esa propuesta de aquí. Sí. Pero no todas las... Las dunas. Ahora sí. ¿Tienen alguna información de estudios hechos sobre contaminantes en los alimentos o en la misma población? ¿Algún estudio epidemiológico de qué está pasando en relación a la contaminación de la bahía y la pesca y demás? Yo conozco los de Servicio de Salud, tiene mediciones, pero no son periódicas, que arrojan indicadores de contaminantes en los habitantes de la caleta, no en los que venden la comida, en los que habitan aquí. Y sé que el EULA también tiene indicadores ambientales de la playa, pero no hay un monitoreo permanente, integrado y transparente de hasta donde yo conozco. No sé si lo... No, yo desconozco. Estudios, no creo que no existen estudios como tú lo planteas. Sí, propiamente tal. Existen indicadores, como dice Martín, pero no hay un estudio que vincule, o sea, lo que tú señalas, la cantidad de contaminantes o lo que ingieren, las causas o la situación actual que está en la bahía, porque acá vemos que hay un tremendo terminal donde pasan gas, por ahí hay un tubo que llega ahí hasta la NAT. Esto también generó una movilización gigante hace, ¿cuántos fue? Hace 8 años, más o menos, 10 años. Hay petróleo, entonces hay amenazas por todos lados, tanto inmobiliario, tanto industrial. Les propongo que sigamos conversando, pero... un derrame de petróleo y como compensación se entregó ese financiamiento para hacer actividades de restauración de todo el santuario de la naturaleza, y con todos esos millones de pesos se hizo esto. En la entrada unos portales que dicen santuario de la naturaleza. Bueno, y además también se hizo una investigación, que eso sí creo que fue un poco más útil, porque se hizo una especie de guía que está buena, pero realmente no se difundió mucho. Pero en infraestructura, lo que se construyó fue este mirador, otro que hay en... con esto
aplicación y ver en el teléfono una animación digital de los flamencos y de las aves. Y en eso se gastó mucha plata. Una creatividad que Dios guarda. Pero así... ¿Quién lo usa? ¿Cuánta gente lo usa? Nadie. No, nadie. Y son feos, no, es mejor mirar, ¿no? Pero... Incluyan una animación de la movilización de la gente. pero en eso se invirtió la plata que realmente era bastante, y yo creo que se podrían haber hecho cosas mucho mejores. Hay muchas instituciones entre medio que cada una va sacando un pedacito. Y además que hay una lógica del medio ambiente y de la restauración que no es... O sea, que está pensada para gastar plata y no realmente restaurar el ecosistema. Entonces, esto es lo que conseguimos. Y no mucho más. Y también ven que como está mantenido, la información es mínima. O sea, una persona puede venir acá y no se entera de mucho del contexto en el que está. Entonces, esas cosas que son, o sea, se podrían haber hecho infraestructura mucho mejor, o actividades de educación, no sé. O por ejemplo, ese material que se hizo, que es una guía didáctica, que yo la encuentro súper buena, pero está en la universidad guardada. Entregaron algunas, pero no es algo que se haya difundido así masivamente y que todos ahora sepan esta información, que sea ya algo que se va internalizando. Eso no ocurre porque se termina el periodo de ejecución del proyecto y al otro. Interesante, se produce casi todos los días cuando hay buen tiempo. Viene una humedad por el río, es como un río de niebla que viene por sobre el Biobío y que se encuentra y se forma con al encontrar el aire del mar, y se produce, y eso permite que en términos de vegetación nativa, que no es la mayoría de lo que vemos ahí, permita especies de bosque húmedo. Y lo que había aquí, quedan algunos remanentes, es un tipo de bosque que es el bosque o selva húmeda valdiviana, que es un tipo de bosque muy denso y que produce mucha agua y que guarda mucha agua. No es el caso de los eucaliptos, que consumen mucha agua y son igníferos, o sea, se queman muy fácil. Entonces hay un tema también con el clima, con el aire, que es parte del... Pero hay especies nativas. Desde la universidad, ¿no es esto un área de estudio? Bueno, Laguna Verde. La universidad ha estudiado esto con proyectos, incluso generó un plan, una propuesta de plan de manejo. Pero como lo financió el Estado, a través, incluso creo que tal vez a través de parte de los fondos de compensación, no es público y no ha sido tampoco propuesto a transformarse en un plan de manejo, porque no hay, como dijo el compañero, no hay una entidad que gobierne esto, por lo tanto. Y además, bueno, a nosotros tampoco se consultó a alguna gente que podría haber opinado sobre ese plan de manejo. Entonces, hay estudios, sí, hay muchos estudios, pero todo está fragmentado, o no tiene incidencia pública, o no considera distintos grupos sociales que también debiesen contribuir a ese conocimiento.
Entonces, es una situación complicada porque todos estamos, el paisaje, la ecología, nosotros, el conocimiento está todo muy fragmentado. Y otra cosa, ese plan que señala el Martín no es un buen plan. No, propone una urbanización. Sí. La universidad propone urbanización. Entonces, un poco la academia, o específicamente el EULA en este sentido, al servicio de quién está. Entonces, tampoco es un muy buen plan de urbanización. El compañero tiene ahí una propuesta de actividad. Sí. Ya bueno, les cuento otro proyecto más. Uno de los muchos proyectos que hay en este lugar. Bueno, como todos sabrán, Chile está en una situación de crisis hídrica, de saqueo. Principalmente la zona norte, la zona centro es la que se ha visto más afectada por esta situación. A raíz de este complejo escenario, las grandes empresas, las grandes corporaciones aprovechan esta crisis para levantar nuevos proyectos extractivos. En este caso, la nueva gran solución que tienen para la sequía, entre comillas, solución, es crear una carretera hídrica. No sé si habéis escuchado sobre eso. ¿Ya? Básicamente una intubación de los ríos a miles de kilómetros. Lo que se pretende hacer acá en el río Biobío, uno de sus afluentes más importantes, el río Queuco, que es la zona pehuenche hacia la cordillera, se pretende hacer una intubación y sacarla, llevarla hacia el norte. Creo en un primer momento hasta la zona centro para posteriormente en un próximo proyecto, en una próxima concesión, llevarla hacia las mineras. Entonces, ya sabes que hacia qué lado va esa agua o esos ríos, hacia el mismo lado que lleguen, hacia las mineras y hacia potenciar e incentivar más fuerza la extractiva. Pero no solamente está ese proyecto arriba en el río Biobío, hay un proyecto acá en la desembocadura del río Biobío. Cruzamos este cerrito y llegamos a la desembocadura del río Biobío, lo más importante de Chile. En ese lugar pretenden hacer otro megaproyecto de intubación, pero por un canal submarino. Tienen que colocar un gran cañón submarino que tiene de diámetro aproximadamente entre 3 y 4 metros. Y ese va a ir por todo el borde costero y va a sacar toda esta agua del río Biobío y llevarla hacia el norte con el mismo fin de alimentar la industria, la agroindustria y también la minera. Bueno, hablamos un poco de la riqueza que existe en este lugar. Sabemos que los bordes costeros son los que tienen mayor riqueza ecológica. Hay caletas de pescadores que viven de los recursos del mar. Bueno, para los estudiosos, los grandes próceres aquí de la política en Chile, el agua sobra en el río. Entonces, como sobra agua acá, llevamos el agua para allá como si fuera que uno saca un balde de un lado y lo deposita en otro lado. Total, cuando uno toma un jarro de agua y llena dos vasos, llenemos un vaso en el norte que va a ser obviamente para las mineras. Entonces, ese proyecto, si bien fue está la idea del proyecto, porque creo que todavía no se ingresa propiamente tal. La idea es plantearlo como interés público, es de una empresa privada, pero al plantearlo como interés público permite tomar recursos desde el Estado para poder financiar el proyecto, que obviamente va a estar al servicio de la gran empresa. Ese proyecto, el de la carretera hídrica, está pensado en este lugar. Creemos que es otro de los proyectos nefastos que quieren instalarse en este santuario de la naturaleza y que es un proyecto único en el mundo. No existe ningún estudio que avale. Ya algunos académicos han salido al paso indicando que bueno, claramente es una aberración lo que va a ocurrir acá en el río Biobío, el río más importante de Chile. Ellos dicen que las palabras literales son el agua se pierde en el mar. El agua de los ríos está perdida. Ese es literal lo... Es el mismo discurso. El día de hoy es un día histórico, quizás muy importante, o sea, en relación a eso. Creo que nos están sacando fotos de allá. En relación a eso, se está generando una movilización paralela, podríamos decir. Manifiesto desde la cordillera Nahuel Huta, que nace en esta zona justamente. Hay algunas teorías que nace en San Pedro, hay otras que dicen que surge en el Cerro Caracol y que el río Biobío corta la cordillera Nahuel Huta, que también puede ser, ¿ya? Pero sabemos que de esta zona no nace la cordillera Nahuel Huta. Un
una zona también saqueada por el monocultivo forestal, ahora saqueada por lo árido, ya, o sea, el desvío y cómo están destruyendo los ríos en ese lugar es muy grande. Y en relación a eso, el día de hoy, en diferentes lugares del territorio, en Angol, en el Valle Licura, en Antiguala, en diferentes partes de este territorio, al sur del Biobío, se está haciendo una manifestación paralela sobre la defensa de los ríos y contra la carretera hídrica y cualquier proyecto hidroeléctrico. Entonces yo hice unos cartelitos y quería saber si ustedes podrían quizás sacar una fotito con estos carteles de agua, río libre, no la carretera hídrica, poder difundir quizás con algún video de mensaje de apoyo. Sería muy agradecido. Obviamente. Ya, gracias. Puede ser. Cadeca. Él tiene la camisa. Nos vamos rolando y nos vamos tomando fotos. Como quieran, pueden hacer grupo.